Estimados participantes, buenas noches. Bienvenidos a la octava sesión del Diplomado en Derecho Penal y Procesal Penal. El tema que trataremos hoy se titula Técnicas de Litigación Oral. Como ponente tenemos al doctor Sergio Emerson Chávez Panduro, quien cuenta con maestría en Derecho y Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, cuenta con maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Mayor de San Marcos. También cuenta con una maestría en Derecho Procesal por la Universidad Privada San Martín de Porres. Además, es abogado de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima. Estimado doctor, buenas noches. Adelante. Su micrófono está apagado, doctor. Muy bien, buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal, doctores? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me logran escuchar? ¿Sí? A través de la cajetilla de comentarios, ustedes me pueden decir si efectivamente me logran escuchar, si hay algún tipo de inconveniente, ustedes lo pueden hacer llegar ya para poder naturalmente subsanar algún tipo de problema, si es que en el caso pueda existir, ¿no? Muy bien, entonces estamos llegando en vivo también. Vamos a hablar en esta ocasión sobre una temática muy importante. Haremos mención a lo que viene a ser la etapa del juicio oral, ¿no? Entonces, mucha atención. Tengo yo un promedio de una hora y media de exposición, posiblemente sea un poco más, no lo sé. Esto va a depender de cómo vamos avanzando, obviamente, nosotros con nuestra temática expositiva, ¿no? Porque el tema que vamos a discernir es un tema muy interesante, ¿ya? Muy bien. Dicho eso, doctores, también ustedes tienen dos formas de participación, ¿ya? Una primera forma de participación lo pueden hacer a través de la cajetilla de comentarios, esa es la primera. Y la otra, cuando ustedes tengan la opción de levantar la mano, ¿ok? Entonces, reitero nuevamente, ustedes pueden participar de dos formas. Uno, a través de la cajetilla de comentarios, y la otra, a través de la opción de levantar la mano, estimados doctores, ¿ya? De igual forma, se espera pues que la clase no sea solamente un monólogo, sino que la clase también sea interactiva, donde ustedes tengan a bien de tener cierta participación sobre el tema que nosotros vamos a vertir en esta ocasión. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, voy a dar inicio a esta disertación a continuación. Ya, muy bien. Doctores, nosotros sabemos que nuestro sistema procesal penal, ¿no? El nuevo Código Procesal Penal, como algunos lo pueden señalar, tiene tres etapas procesales, ¿cierto, doctores? Nuestro sistema procesal penal en la actualidad cuenta con tres etapas procesales. ¿Cuáles son estas tres etapas procesales? Son conocidas como una primera etapa que vienen a ser las diligencias preliminares. Esta es una subetapa, obviamente, de nuestro sistema procesal penal, las diligencias preliminares. Luego tenemos una etapa decisoria. La etapa decisoria propiamente es la etapa de formalización, de investigación preparatoria, y luego tendremos una etapa de juicio oral, ¿no? Ahora, la etapa de juicio oral es conocida obviamente como la etapa estelar de nuestro sistema procesal penal, ¿cierto? La etapa del juicio oral es conocida como la etapa estelar de nuestro sistema procesal penal, ¿no? Y es precisamente en esa etapa estelar del proceso donde nosotros vamos a ver participación de cada uno de los sujetos procesales, es decir, veremos una participación del fiscal, ¿no? A través de su teoría del caso, veremos una participación de la defensa, obviamente también a través de su teoría del caso. Entonces tendremos participaciones de los sujetos procesales, pero ahora a nivel de una etapa estelar del proceso, como viene a ser el juicio oral. En ocasiones se dice que la etapa del juicio oral es la etapa más importante del proceso. Sin embargo, ahí radican algunos problemas, porque si yo señala que la etapa del juicio oral es la etapa más importante del proceso, sería, por ejemplo, desconocer
La primera etapa del sistema procesal penal, que es la investigación preparatoria, sería desconocer la subetapa del nivel de investigación que vienen a ser las diligencias preliminares. Sería desconocer también una etapa que no existía con el código del año de 1940, es decir, con la etapa intermedia, ¿no? Entonces, decir que la etapa del juicio oral es la etapa más importante, finalmente nosotros diríamos que no es así, ¿no? Las tres etapas son igual de trascendentes, igual de importantes, pero lo que sucede es que el juicio oral sí viene a ser una etapa estelar del proceso. Al ser la etapa estelar del proceso, nosotros sabemos que si un caso llega a juicio oral, lo que se va a determinar de este estadio procesal es lograr una sentencia condenatoria, quizás a favor de los intereses del Ministerio Público, o quizás lograr una sentencia absolutoria, ¿no? Entonces, naturalmente, en la etapa del juicio oral, se toma ya una decisión. Condenar a una persona, es decir, privarla de su derecho fundamental a la libertad, en un primer plano, o lo otro, absolverlo de toda responsabilidad penal. ¿De acuerdo? Muy bien. Quienes recién se están conectando a esta sesión de clase, el tema que estamos hablando en esta oportunidad está relacionado a la etapa estelar del juicio oral. Reitero nuevamente, quienes recién se están ingresando a lo que es este diplomado de doctores, este curso, lo que estamos hablando es de la etapa estelar de nuestro sistema procesal penal, es decir, estamos hablando de la etapa del juicio oral. Y naturalmente nosotros en ese sentido hablaremos también de lo que son las técnicas de litigación oral, ¿no? Introductoriamente lo que yo les decía, que existen etapas procesales muy importantes, pero la etapa estelar del proceso es el juicio oral. Porque finalmente en esta etapa vamos a lograr bien sea una condenatoria a favor de los intereses, por ejemplo, del Ministerio Público, o quizás para los intereses de la defensa se logre una sentencia absolutoria, ¿no? Ahora, a efectos también de nuestro sistema procesal penal y sobre todo para quienes se dedican en el contexto del litigio, puede ser de que logremos, por ejemplo, una reducción de la pena si es que nos vamos a través de las vías de un mecanismo de simplificación procesal, ¿no? Pero bueno, la etapa del juicio oral es la etapa estelar, más no, por lo menos a criterio propio, no podría decir que la etapa más importante porque considero que las tres etapas procesales son súbitamente muy importantes. Dicho esto, ¿cómo inicia el juicio oral? Nosotros tenemos una etapa intermedia con el código del año 2004, que se conoce también como nuevo código procesal penal. Yo sé que ustedes me dirían, pero del año 2004 o ya del año 2006, cuando ingresa este nuevo sistema procesal penal como plan piloto en el Distrito Judicial de Huaura, a la fecha ya han pasado más de 15 años, ¿cierto? Tenemos más de 15 años de la implementación de este nuevo Código Procesal Penal. Entonces yo sé que algunos de ustedes me dirían, pero de nuevo ya no tiene absolutamente nada. Sin embargo, también hay que ser conscientes que la reforma procesal se ha ido dando paulativamente. No es que en el año 2004 o en el año 2006 nosotros ya hemos tenido implementado el nuevo Código Procesal Penal, sino que esto ha sido y se ha dado yendo, dando gradualmente a lo largo de los años. No hay que olvidar que recién el año pasado, o el anteaño pasado, el 2020, por ejemplo, aquí en Lima Centro, recién se ha implementado el nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Recién el año pasado, o sea, hace poquísimo. Pero entonces, ¿cómo nace el juicio oral? La etapa intermedia, ¿no? Ingreso retrocediendo un poco, la etapa intermedia de nuestro sistema procesal penal cumple, doctores, dos objetivos. Reitero nuevamente. La etapa intermedia de nuestro sistema procesal penal, estimados doctores, cumple dos objetivos. El primero de ello
evitar tener juicios que sean innecesarios. ¿Qué significa? Que no todo proceso de investigación necesariamente debe llegar a la etapa del juicio oral. Eso hay que tener claro. Sabemos que las personas tienen la libre potestad de poder denunciar, ¿cierto? No, sin embargo, no significa que todas las denuncias que llegan se van a aperturar. O si se aperturaron las denuncias, esto no significa que todas estas van a arribar a una sentencia condenatoria, sino que se tiene que cumplir el proceso. ¿Es posible que llegue a una etapa intermedia? ¿Es posible que llegue a un juicio oral? Sí, pero primero la etapa intermedia tiene como objetivo no tener juicios que sean innecesarios. Ese es un primer punto. El otro punto es ir preparando el juicio oral. ¿Qué significa? Que el requerimiento acusatorio fiscal tiene que cumplir con una serie de exigencias, doctores. Reitero nuevamente, que el requerimiento acusatorio fiscal tiene que cumplir con una serie de exigencias, ¿no? Tiene que cumplir con lo que hoy en día conocemos las famosas premisas. Dentro de las premisas podemos encontrar las premisas fácticas, las premisas jurídicas o las premisas probatorias. El requerimiento acusatorio obligatoriamente tiene que cumplir con cada una de estas premisas y será la etapa intermedia que sirva para sanear este proceso, ¿no? Si no cumple con esas exigencias de las premisas fácticas, jurídicas o probatorias, un requerimiento de acusación fiscal, entonces naturalmente el caso no debería llegar a la etapa estelar del juicio oral. Vayamos al punto. Si la acusación sí cumple dichas premisas, lo que hará el juez es emitir un auto. ¿Cómo se llama este auto? El auto de enjuiciamiento. Una vez que se emite el auto de enjuiciamiento, se termina la etapa intermedia y se dará paso a una etapa de juicio oral en la cual el juzgado emitirá una resolución. Dicha resolución será está el inicio de la etapa estelar del juicio oral. En dicha resolución se señalará fecha y hora para dar inicio a esta etapa estelar del juicio oral, ¿no? Muy bien. Dicho esto, vamos a ver que el juicio oral es la etapa principal del proceso y se realiza en base a la acusación del Ministerio Público. El juicio oral, doctores, tiene una serie de principios y ahí ingresa mi pregunta a ustedes, ¿no? Muy bien, y la cual yo voy a pedir naturalmente la participación de ustedes a través del chat o si no, la otra forma de participar es a través de la opción de levantar la mano, ¿de acuerdo? Muy bien, y quienes nos están viendo naturalmente a través de lo que viene a ser la cajetilla de comentarios. Ok, entonces mi pregunta es la siguiente. Doctores, mucha atención. ¿Cuántos principios tiene la etapa del juicio oral? Vayamos ahí a la primera pregunta, cajetilla de comentarios. Nuevamente reitero mi pregunta. ¿Cuántos principios rigen la etapa estelar o la etapa más importante de nuestro sistema procesal penal? ¿Cuántos serán, doctores? A ver, vamos con la participación de ustedes. ¿Cuántos principios tiene nuestra etapa estelar del juicio oral, ¿no? ¿Cuántos principios tendrán? Ya hemos dicho, la forma en la cual ustedes pueden participar es a través de la cajetilla de comentarios, ¿ya? Entonces, naturalmente, nosotros sabemos que el juicio oral tiene una serie de principios procesales. Sin embargo, nuestro Código Procesal Penal señala con exclusividad la existencia de cuatro principios procesales. Reitero nuevamente, la etapa estelar del juicio oral señala la existencia de cuatro principios procesales. ¿Cuál es el primer principio, doctores? Que es conocido como el principio bandera de nuestro sistema procesal penal. Pues es obviamente el principio de oralidad, ¿cierto? El principio de oralidad. Dicho principio señala que los sujetos procesales, tanto el fiscal como el abogado defensor, tienen que sustentar su teoría del caso de manera oral. A eso nos hace referencia el principio de oralidad. Es decir, el fiscal llegará con su requerimiento acusatorio y sustentará ello oralmente. No tiene por qué leer la acusación.
Se entiende que es prima la oralidad. La defensa, de la misma manera, cuando se llega a juicio oral, no tiene que tener pues ningún papelito o documento en la mesa. Hará su sustentación en base a la oralidad. Ese es el primer principio. Ahora, lo que sí es cierto también es señalar de que no tenemos, ni siquiera a nivel de juicio oral, un principio de oralidad que se va a dar al 100%. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el perito, por ejemplo, es una persona que a nivel de juicio oral puede leer su informe pericial, verificar si su informe pericial se encuentra completo, es decir, es el único que podría tener un documento en la mesa y en base a ello realizar su sustentación, ¿no? Sustentación, perdón. Entonces, tampoco es 100% oral, ¿no? Pero bueno, la oralidad nos dice que no tienen que existir documentos ni papelitos que sirvan o que se lean a nivel del juicio oral. Luego tenemos otro principio más, que es el principio de publicidad. Bueno, yo creo que el principio de publicidad sí es un principio que en los últimos tiempos ha crecido de una manera gigantesca, ¿no? Tenemos, por ejemplo, nosotros un canal donde se ven las audiencias jurídicas. Estamos hablando de Justicia TV, donde la persona ya no es necesario. Por ejemplo, en mis tiempos, un estudiante de Derecho que quería apreciar una audiencia tenía que ver en el juzgado si estaba programado fecha y hora para la realización de audiencias, y si es que estaba libre el auditorio, tú podías ingresar. Si no, tendrías que ver de fuera, o si no, sencillamente escuchar, ¿no? Pero porque esas veces no habían canales de televisión como viene a ser Justicia TV. Hoy en día ya las cuestiones han cambiado, porque tenemos el canal de Justicia TV, donde un estudiante de Derecho en sus primeros años ya va verificando las diferentes audiencias que se van llevando a cabo, ¿no? Entonces, la publicidad es un principio garantía que hoy en día va creciendo. Aparte de ello, tenemos las redes sociales, ¿no? O sea, a través del Facebook, a través del Twitter, ¿no? A través del Instagram, otros canales de difusión, también nosotros podemos ver que las audiencias se dan ya de forma pública. Entonces, ese principio de publicidad es un principio que, a diferencia de los tres que le siguen, es la que en los últimos años ha crecido más, la publicidad. Luego tenemos otro principio que es conocido como el principio debate, como el principio polémico, con aquel principio donde tanto el Ministerio Público, es decir, el fiscal y el abogado defensor, llegan cada uno de estos con sus teorías del caso y colindan, chocan, cada uno de estos tiene su propia posición. Es decir, el Ministerio Público llevará a sus testigos y el abogado defensor tiene todo el derecho de contradecir a estos testigos, ¿cierto? Lo mismo, la defensa puede llevar su perito y el Ministerio Público también puede contradecir la información del perito que está llevando a la otra parte. Entonces, ese principio procesal es conocido, ¿no?, como dice Giovanna, como el principio de contradicción. Principio de contradicción. Y luego tenemos otro principio, el último principio procesal, que está relacionado al principio de inmediación. ¿Qué significa? Que cuando se llega a nivel de juicio oral, el juez tiene que saber algo de psicología. ¿Por qué? Nuestra comunicación del ser humano es 80% no verbal y solamente 20% verbal. ¿De acuerdo? Solamente eso hay que tener en cuenta. O sea, ¿qué es lo que nosotros evidenciamos? Que lamentablemente, pues, el juez, ¿no? Que lamentablemente el juez a veces no sabe mucho de psicología. Y entonces, cuando un testigo está llegando a nivel de juicio, puede utilizar un lenguaje no verbal como estar cruzado las manos al momento que se le está interrogando. Y la forma que alguien tiene de cruzar las manos es porque se resiste a dar una información, ¿no? O como cuando la persona mira al piso, mira arriba, o empieza a mover las manos, entonces denotan cierto grado de nerviosismo. Y el juez, antes de escuchar al sujeto procesal, debería observar el lenguaje no verbal del acusado o del testigo, ¿no? Finalmente, como alguien diría,
las palabras se pueden construir, no importa lo que tú digas, lo que importa va a ser cómo demostramos ello. Entonces, si estamos ante un testigo, el testigo puede inventar varias cosas, ¿no? Finalmente va a su versión, que diga cuanto quiera decir, pero a través de la inmediación uno podría darse cuenta si estamos ante un testigo que realmente estuvo presente en un momento que se suscitó un hecho delictivo, o quizás estamos ante un testigo que no estuvo presente en el momento de la realización, por ejemplo, de un hecho, ¿no? ¿Y esto cómo lo arribamos? Porque se han dado casos, doctores, donde, por ejemplo, a nivel del juicio oral, fíjense ustedes, a nivel del juicio oral, se tenía a un testigo que lo mataron al hermano de Fría, ¿no? Entonces, imagínate si tú observas que matan a alguien, ¿no? O sea, yendo del auto, camino a tu casa, etcétera, y tú observas que matan a una persona. ¿No es acaso que recuerdo de ese instante se queda grabado en la parte de la mente de una persona? Es una cuestión psicológica, ¿cierto? Entonces, cuando tú empiezas a narrar estos acontecimientos, te recordarás y posiblemente empieces a gesticular. Quizás hasta incluso puedes empezar a llorar si te encuentras ante una situación que por primera vez has vivido. Entonces, por el temor y el miedo podría conllevar esta situación, ¿cierto? Pero si yo tengo a un supuesto, entre comillas, testigo que estuvo presente, por ejemplo, al momento que se dio un asesinato, al momento que se dio, pues, un delito de violación, y te empieza a narrar como si te estuviera narrando que Pepito fue al mercado a comprar pan. Es decir, cero expresividad, cero sentimiento, cero emoción. Entonces, es muy posible que nosotros nos encontremos ante un testigo, entre comillas, presencial, que en realidad es un testigo comprado, ¿no? Lo compraron y te empiezan a narrar cosas que no son. Entonces, el principio de inmediación permite al juez observar el desenvolvimiento que está teniendo el fiscal a nivel del juicio oral, y también permite observar el desenvolvimiento del abogado y los testigos que llevan, se van a llevar o vamos a llevar a nivel del juicio oral, ¿ya? Entonces, la inmediación es muy importante. Ahora, naturalmente, las situaciones de pandemia han flexibilizado este principio. Miren, yo ahorita en la clase tengo, a nivel de Zoom, tengo 54 participantes. 54 participantes que se encuentran a través de la sala Zoom. Quienes nos están viendo ahorita son aproximadamente 27, ¿no? A través de esta plataforma. Pero hay diferente que yo pueda ver en números la cantidad de personas que podrían estar, y es muy distinto también el número de participantes que ahorita, bueno, son 54 que se encuentran en la sala Zoom, que yo los puedo ver en número, puedo leer sus nombres, pero yo no los puedo ver, ¿no? Y si ustedes encendieran su cámara, bueno, lo podría observar, pero es muy distinto que yo les observe si es que yo los tuviera frente a frente, ¿no? To face, cara a cara, eso es distinto. Entonces, naturalmente, aplicar inmediación utilizando la tecnología es bastante complicado porque no me permite estar frente a frente al testigo, frente a frente al fiscal, frente a frente al abogado defensor. Por ende, que algunos señalan que este principio de inmediación en situaciones de pandemia se ha flexibilizado. ¿Ok? Este principio en situaciones de pandemia ha tenido una flexibilización. Entonces, doctores, cuatro principios, reitero nuevamente, que rigen la etapa estelar de nuestro proceso: la oralidad, la publicidad, la contradicción y la inmediación. ¿Ok? Muy bien. Asimismo, pues, hay que señalar que el juicio oral se guía en base a lo que son los tratados internacionales de derechos humanos, las cuales han sido aprobados y ratificados por nuestro Perú, ¿cierto? Toda persona, y ustedes lo saben, y ustedes me ayudan a responder, doctores, ¿qué se dice de una persona? La persona será inocente hasta que se demuestre lo
¿Cómo es la frase, doctores? Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Toda, claro, muy bien, todos nosotros te pueden imputar algún delito, te pueden investigar, etcétera, pero tú serás inocente antes que se demuestre lo contrario, ¿no? Por ende, ustedes saben que procesalmente, por ejemplo, se dice de que la inocencia, la presunción de inocencia es presunta. O sea, a ti te imputan cualquier delito, yo voy a presumir que tú eres inocente, prueba en contrario. Pero si yo tengo prueba, entonces desvirtúo la inocencia que tú tienes. Si a ti te imputan un delito de robo, de hurto, de asesinato, durante el desarrollo del proceso de investigación, tú te vas a presumir inocente. Tú serás inocente hasta que el Ministerio Público demuestre que tú eres responsable, ya sea del delito de robo, del delito de hurto, del delito de violación o de algún delito, por ejemplo, contra la administración pública, ¿no? Entonces, la inocencia no se tiene que demostrar. Esta siempre se presume. Pero tu responsabilidad penal, sí. Y esto te acompaña no solamente a nivel de investigación preparatoria, no solamente te acompaña a nivel de la etapa intermedia, sino que también te va a acompañar a nivel del juicio oral. Claro, la condición que tú tienes en el juicio oral será la de acusado, ¿no? Tú eres acusado en el proceso, sin embargo, a pesar que esta es la condición que tú tienes, el juez tiene que primar aquel proverbio que señala el indubio pro reo, ¿cierto? El indubio pro reo. ¿Qué significa esto, doctores? La duda a quién favorece en el proceso. Cuando hablamos del indubio pro reo, pregunta, ¿la duda a quién favorece? Se entiende que la duda favorece al reo, ¿cierto? El indubio pro reo. La duda siempre va a favorecer al reo, así nos señala. Entonces, a nivel del juicio oral, se te tiene que dar el trato de acusado. Tú todavía no eres sentenciado. Es más, no sabemos si vas a ser sentenciado, ¿cierto? Eso hay que tener en cuenta. Muy bien, entonces aquí ustedes, doctores, en la diapositiva pueden observar, ¿no? Un principio de oralidad, la publicidad, la contradicción y la inmediación. Vamos verificando estos principios existentes acá. Ahora, como es juicio oral y hay que lograr bien una sentencia o una absolución, se entiende que los sujetos procesales tienen que llegar debidamente preparados a este estadio del juicio oral. Tiene que haber una extraordinaria preparación. Y para ello se habla, doctores, hoy en día, de lo que vienen a ser, por ejemplo, las técnicas de litigación oral, ¿no? Se hace mención a ello, a lo que son técnicas de litigación oral. Sin embargo, hay que tener cuidado ahí algunas cuestiones. Por ejemplo, sobre lo que se entiende de lo que viene a ser una técnica, ¿no? Por ejemplo, si yo les pregunto, doctores, ¿qué vendrá a ser una técnica? ¿Qué es una técnica? ¿Será lo mismo hablar de técnica y de estilo y litigar? ¿O habrá diferencias en ese caso en particular, doctores? O sea, yo puedo hablar y decir, ¿una técnica es lo mismo que un estilo de litigar? ¿O es que acaso ahí existen diferencias? Por ejemplo, un típico caso que a veces en el proceso se suele dar, ¿no? Cuando va a existir una exposición de un alegato de apertura, parte inicial del proceso, exposición del alegato de apertura, y sea el abogado o quizás el fiscal, van a iniciar su disertación de pie, ¿no? O sea, el abogado se pone en pie y dice, señor juez, acá vamos a demostrar que mi defendido es inocente, de que él no se coludió con los funcionarios públicos en la institución tal. Es decir, lo que hace es empezar a elevar la voz, ¿no? Empieza a elevar la voz, casi casi gritando. La pregunta es, si yo empiezo a elevar la voz, o sea, casi al nivel de gritar, el hecho de yo elevar la voz en el juicio oral, doctores, ¿será una técnica de litigación oral? ¿O es el estilo de litigar que tiene el sujeto procesal? ¿Es una técnica propiamente? ¿O es un estilo de litigación que alguien puede tener? Si yo, por ejemplo, doctores, a nivel del juicio oral,
¿no? Yo no sea de las personas que levanta demasiado la voz, sino que sea, más bien la forma de hablar sea un poco más baja, ¿no? O sea, mediana, quizás. O sea, no grito mucho. Eso es una técnica de litigación oral. O sea, alguien en un curso de técnica de litigación oral me podría decir que necesariamente tú tienes que empezar a levantar la voz en alto y esa es una técnica de litigación oral, pues obviamente, como ustedes me dicen aquí, ¿no? Como participa Rafael, no es pues una técnica de litigación oral. Esa viene a ser un estilo de litigar. Tú puedes litigar levantando la voz alto, perfecto. Tú puedes litigar teniendo la voz mediana o teniendo la voz baja. Y eso no solamente se ve en el ámbito del derecho penal. En el ámbito del derecho civil también podemos evidenciar eso. Pero eso no son técnicas, es el estilo. Si a ti te gusta disertar de esa manera, perfecto, eso forma parte de tu estilo, ¿no? Si tú te gusta determinado abogado, determinado fiscal en la forma de disertar, entonces no hay ningún problema. Tú puedes copiar ese estilo. Lo que pasa es que la recomendación viene a ser de que no confundas una técnica con lo que viene a ser un estilo y litigar, porque son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es una técnica, otra cosa viene a ser un estilo de litigar. Pero bueno, entonces, alguien me diría, ¿qué es una técnica? La técnica es el conocimiento de estructura que nosotros debemos tener, por ejemplo, de la elaboración del alegato de apertura, del alegato de clausura, al momento de hacer uso de una prueba demostrativa, al momento de objetar a nivel del juicio oral, por ejemplo, todo ello forma parte de una técnica de litigación oral. O sea, el conocimiento de estructura son técnicas de litigación oral, ¿no? Lo otro es el estilo. ¿Qué se recomienda? Cada uno de ustedes tiene su propio estilo. Amolda la técnica de litigación oral al estilo que tú tienes de litigar, ¿no? Y ojo, no porque tú levantas demasiado la voz, significa que tú tengas razón, ¿no? Eso hay que tener en cuenta también. Bueno, sigamos. ¿Y dónde yo visualizo técnica de litigación oral? Pues bueno, como ustedes pueden visualizar ahí en la diapositiva, en el alegato de apertura, en el alegato de clausura, en el examen directo, en el contraexamen, en la presentación de prueba material, ¿no? Al momento de objetar, eso también existe un estilo, porque hay que evidenciar que para objetar también existe toda una regla de procedimiento. No es que uno objeta por objetar, sino que hay exigencias al momento de desarrollarlo, ¿cierto? Muy bien. Acá vamos a dar básicamente algunas recomendaciones que deben tener en cuenta los sujetos procesales antes de iniciar la etapa estelar del juicio oral. Reitero nuevamente, vamos a dar a continuación, doctores, algunas recomendaciones que se deben tener en cuenta antes de empezar la disertación en el juicio oral. Primera recomendación. Revisar la declaración de los testigos. Primera recomendación, revisar las declaraciones de los testigos. La pregunta es, ¿por qué será importante, doctores, o por qué creemos que es importante revisar las declaraciones de los testigos? Para que se entienda esto hay que ver las tres etapas procesales: investigación preparatoria, etapa intermedia y etapa de juicio oral. Lo que se declaró en la etapa inicial del proceso de investigación preparatoria no tiene mucha trascendencia a efectos probatorios a nivel del juicio oral. ¿Qué significa? Que lo que vas a declarar en juicio oral es lo que vale. Lo que tú has declarado en la etapa de diligencias preliminares, eso ha servido para que el fiscal tome una decisión, ¿no? Entonces, ustedes se preguntarán, ¿por qué usted, profesor, dice que una recomendación muy importante que yo debo tener en la etapa del juicio oral es revisar las declaraciones de los testigos que se han dado en esta primera etapa de investigación? Lo que sucede es que yo puedo aplicar, si yo conozco las declaraciones de los testigos en la etapa de investigación preparatoria, en el juicio oral lo puedo utilizar en dos momentos. ¿Cuál es el primero de ellos? Evidenciar la contradicción. Y el otro, hacer uso de refrescamiento de memoria,
dos técnicas que ustedes seguramente, doctores, ya la han puesto en práctica, o quienes son estudiantes de Derecho, es muy posible que en los talleres de simulación también lo hayan puesto en práctica, estas dos técnicas que yo les estoy señalando, ¿cierto? El refrescamiento de memoria y evidenciar la contradicción. Voy a iniciar con este último, que es el contexto de la evidenciación de contradicción en el caso de un testigo. ¿Cómo se entiende? Imaginémonos que es un delito de violación, donde un testigo presencial que concurrió a una fiesta señala que la hora acusado bailó con la agraviada. Estaban bailando tranquilamente, bailando, y de repente el acusado sacó de su bolsillo una sustancia, un sobre, lo abrió y lo puso en un vaso de gaseosa que posteriormente sirvió a la víctima. Eso es la declaración que está señalando el testigo en la etapa de investigación preparatoria. Luego, este mismo testigo dice que yo observé cuando el acusado agarró a la señorita que de manera rara empezaba a moverse porque al parecer se estaba quedando dormida, y observé cuando le subió por las escaleras al segundo piso e ingresaron a una habitación. Esa es la declaración que me da el testigo en la etapa de investigación preparatoria, fíjense ustedes. Y en el juicio oral, es decir, en la etapa estelar del proceso, lo que dice este testigo que dio esa narración anterior, dice, yo no vi nada. Yo no vi nada. Lo único que es cierto es que yo estuve en la fiesta, yo vi, es cierto, que el acusado bailó con la víctima, pero de ahí yo no observé absolutamente nada, porque aparte de eso yo estaba con copas. Entonces, ¿qué verificamos en ese caso, doctores? Su declaración de este testigo que dio en la etapa de investigación preparatoria es la misma declaración que está dando en la etapa del juicio oral. ¿Es la misma declaración, doctores? ¿O es una declaración diferente? ¿Es lo mismo que me está declarando en investigación preparatoria o en juicio oral me está cambiando? Es una declaración diferente, muy bien, como me dice Mil, ¿no? Mil Bane. Es una contradicción. En investigación preparatoria dice una cosa. Y ahora en juicio oral dice otra cosa. Es diferente, es distinta. Entonces, como yo he repasado su declaración de este testigo en la etapa de investigación preparatoria, yo ahora puedo evidenciar la contradicción, pues. Y esa es una de las importancias para que yo sepa también la declaración de los testigos previamente. Si yo no he revisado a los testigos, el testigo me puede decir en juicio oral muchas cosas, ¿no? Y me puede mentir incluso, puede cambiar de versiones. Y si yo no sé sus declaraciones previas, pues lo que diré es que lo que me está diciendo ahora es verídico, cuando en realidad es falso, ¿no? Muy bien, entonces, por ende nos recomienda. Luego también, para hacer refrescamiento de memoria, que es una técnica de litigación oral. ¿Cuándo utilizamos refrescamiento de memoria? Pues cuando el testigo dice la frase muy conocida, no recuerdo, yo no recuerdo, ¿no? Entonces, si el testigo me dice, yo no recuerdo, hay que refrescarte la memoria. Lo que hay que hacer es ponerte a vista la pregunta que antes se te hizo y qué respuesta tú has dado. Y ahí aplicaremos esa técnica de refrescamiento de memoria, ¿ya? Oye, luego también, ¿qué debemos tener en cuenta? Pues revisar las conclusiones de los informes periciales, ¿no? Y eso es bastante importante. Es más, yo siempre digo que no es suficiente con saber las conclusiones de los informes periciales. También resulta siendo muy importante conocer cómo se ha desarrollado la pericia. Y obviamente la pericia no es un informe cualquiera, es un informe técnico. Se entiende que nosotros somos abogados, estudiantes de derecho y conocemos las leyes, pero de medicina poco nada sabemos, de contabilidad poco nada sabemos, de temas de sonido poco nada sabemos, de ingeniería civil poco nada sabemos, y para eso se requiere un perito, un especialista en la materia, quien sí pueda dar una información, un conocimiento científico técnico. Pero el hecho de que tengamos un perito no significa que el abogado diga, bueno, ya el perito se encarga, ¿no? Sino por el contrario, nosotros debemos, ¿cierto?, estar muy bien preparados, no solamente en el ámbito del derecho,
sino en otras ramas también. Eso nos va a permitir a nosotros, por ejemplo, evidenciar si el procedimiento incluso de la pericia se ha desarrollado de una manera adecuada o no adecuada. ¿De acuerdo? Muy bien, hay que tener en cuenta. Ahora, ¿qué otro aspecto tenemos? Vamos a ver. Los aportes de los documentos, obviamente, mira, para quienes se están conectando recién, estamos hablando en esta oportunidad de la etapa estelar del proceso que viene a ser el juicio oral. Nuestra temática es el juicio oral. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, siempre va a estar relacionado a la etapa estelar del proceso, el juicio oral. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos, bueno, esas recomendaciones iniciales que se dan, pues, en esta etapa del proceso que viene a ser el juicio oral. Todo esto también, doctores, nace a través de lo que viene a ser, fíjense ustedes, una teoría del caso. O sea, todo lo que yo les señalo también va a nacer a través de lo que viene a ser una teoría del caso. Para ello, yo les recomiendo leer, por ejemplo, a Moreno Holman. Moreno Holman, doctores, nos habla mucho sobre los criterios existentes hoy en día de la teoría del caso, ¿no? ¿De qué hablamos? De Moreno Holman. Entonces, Moreno Holman nos dice que la teoría del caso no es otra cosa que el planteamiento que los sujetos procesales tienen antes de iniciar el juicio oral. O sea, tanto el Ministerio Público tiene su propia tesis de los hechos, y tanto la defensa, es decir, los abogados litigantes, también tendrán su propia tesis sobre los hechos, ¿no? Por ejemplo, aquí yo les voy a preguntar a ustedes lo siguiente. Miren, tenemos un bien jurídico tutelado bastante importante que viene a ser la vida. Bien jurídico tutelado, la vida. O sea, si generan lesión a la vida, lo matan, es irreparable hecho, ¿cierto? Sin embargo, es muy posible que puede existir una lesión a un bien jurídico tutelado como es la vida sin que exista una responsabilidad de carácter penal. Por ejemplo, cuando alguien mata, se entiende que esto es un delito, ¿cierto? Pero pregunta, ¿será posible generar lesión a un bien jurídico tutelado como la vida sin que yo sea responsable penalmente? ¿Es posible o no? O sea, ¿es posible que yo dispare contra otra persona y a pesar que el disparo impacta, digamos, en el pecho de este individuo, cae en el piso y muere, yo no sea responsable penalmente? La respuesta es sí. ¿Cierto? ¿Cuándo? Porque en el proceso penal sabemos, cuando se hace un análisis de lo que viene a ser la teoría del delito, encontramos cada uno de sus elementos. La acción, la tipicidad, la antijuricidad. Y en la antijuricidad se analiza las causas de justificación. Y una causa de justificación, doctores, viene a ser la legítima defensa, ¿no? O sea, cuando alguien viene, por ejemplo, con un cuchillo y te quiere matar, o sea, está en peligro tu bien jurídico tutelado que viene a ser tu vida, y para repeler esa agresión, tú puedes sacar un arma y dispararlo y como consecuencia matarlo. Pero tú no serás responsable penalmente a pesar de que ocasionaste una lesión a ese bien jurídico tutelado porque tú actuaste bajo los efectos, obviamente, de lo que viene a ser la legítima defensa, ¿no? Entonces, para Moreno Holman se señala lo siguiente. La fiscalía, para la teoría de la fiscalía, puede ser de que se ha cometido un delito de asesinato, ¿no? Con alevosía, con ventaja, premeditado, por ejemplo, ¿no? Esa es la hipótesis o la teoría que está teniendo en este caso el Ministerio Público. Sin embargo, la defensa podría tener otra teoría, porque la defensa podría señalar de que aquí su defendido, que está siendo acusado por el Ministerio Público, ha actuado bajo el amparo de lo que viene a ser la legítima defensa. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Obviamente, teorías diferenciadoras, ¿no? Posiciones en contrario. Evidenciamos cuestiones contradictorias, hasta cierto punto podríamos decir que vamos a evidenciar, ¿no? Muy bien. Ahora, hay algo también muy importante, porque la teoría del caso tiene que ser única. Tú no puedes llevar, sea fiscal o abogado defensor a nivel de juicio oral, diferentes teorías, ¿no? No existe una pluralidad de teorías. Se entiende que la teoría es única. Se entiende que la teoría es única. Si tú tienes varias teorías, pierdes credibilidad.
Luego, tiene que ser simple. No te compliques. O sea, lo que alguien decía, ¿no? El juicio oral, cuanto más sencillo sea, los sujetos procesales, llámese en este caso el juez, va a entender. El juez llega a juicio oral en hoja en blanco. El juez, por lo general, ni conoce el caso. Entonces, hay que explicarle detalladamente. Si uno utiliza tecnicismo, puede ser de que el juez se termina confundiendo e incluso quien está realizando la disertación a nivel del juicio oral se termina confundiendo. Y el contexto de técnico, utilízalo pues para los artículos que tú puedas tener o para tus exposiciones, ¿no? Si es que quieres darle un matiz dogmático, pero si es que tú vas a estar en el juicio oral, cuanto más sencillo eres, mejor va a ser porque de esta manera el juez va a entender lo que tú estás exponiendo. Entonces, una característica que dice también Moreno Holman es que tu teoría del caso que tú llevas a juicio tiene que ser lo más sencillo posible. Luego nos dice que tiene que ser creíble. Cuando nos dice creíble, doctores, no significa, esto decía, mira, yo hace tiempo, obviamente no voy a decir nombre, pero por ahí alguien me dijo, de que Sergio me dijo, yo en el juicio oral siempre gano porque empiezo a llorar ante el juez. O sea, yo empiezo a llorar, por ejemplo, yo hubo un caso de robo, hurto, yo digo, ¿cómo es posible que a la víctima le han robado? ¿Cómo es posible que a tal persona le han hurtado su bien, sus bienes? Y empiezo a llorar en juicio, dice, ¿no? Y el juez me cree, y por eso me da como ganador. Y pues, sabemos que eso quizás habrá sido antes, cuando no teníamos el nuevo Código Procesal Penal. Ahora la credibilidad no está en quién grita más, en quién llora más, en quién se indigna más. Acá la credibilidad va de la mano de cuántos medios probatorios tú tienes, lo que se llama la prueba. Como diría en la frase el padrino, ¿cierto? ¿Qué es lo que decía, doctores, el padrino? ¡Quiero pruebas! ¡Quiero pruebas! Si tú me puedes decir muchas cosas, hay un problema, pero tiene que haber una cuestión probatoria que sustente lo que tú estás afirmando, lo que tú estás señalando. Si tenemos pruebas existentes, todo bien. Si tan solo tú tienes palabras, como alguien diría, palabras, 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 la palabra se la lleva el viento. Pues no, dime los hechos y dime las cuestiones probatorias también. ¿De acuerdo? Muy bien. Hay que tener en cuenta en eso también. Luego nos dice que esas cuestiones de unicidad, de simpleza, de credibilidad, tienen que ser autosuficientes para que tú, en el caso del Ministerio Público, puedas lograr una sentencia condenatoria, o quizás tú, como defensa, puedas lograr la absolución de la responsabilidad penal de tu defendido, ¿no? Muy bien. El desarrollo del juicio oral. Muy bien, doctores. También hay algo muy importante. Estas diapositivas, porque acá no vamos, obviamente por tema de tiempo no vamos a terminar las diapositivas, pero yo les voy a dejar acá, doctores, mucha atención, mi número de WhatsApp, ¿no? Acá ustedes lo pueden ver, ¿ya? Les dejo mi número de WhatsApp, que es el 997-588013. Reitero nuevamente, número de WhatsApp, 997-588013. Vamos a tener clase aproximadamente, son las 6:53. Tenemos clase hasta las 7:30, mi señora, ¿no? Quizás nos pasemos hasta 7:40, si es que la moderación me permite. Ustedes me escriben antes de las 7:30, me dicen solamente, profesor, la diapositiva del juicio oral, y yo les estaré remitiendo, ¿no? A través, vía WhatsApp, la diapositiva de la clase del día de hoy, que estamos hablando sobre el juicio oral. Entonces, nuevamente, el número de WhatsApp es 997-588013. ¿Ok? Muy bien. Ah, me dice, no hay problema. O sea, no podemos pasar. No podemos pasar de la hora. ¿Sí? Cuando me dicen, no hay problema, doctor. Bueno, me imagino que a ellos, ¿no? Ya, ok. Ok. Muy bien, doctora. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, ok, muy bien. Entonces, el alegato de apertura. Vamos a ver. El alegato de apertura es el momento de la presentación de nuestra teoría del caso. Si en el alegato de apertura es el momento que nosotros vamos a, en la etapa del juicio oral, y es el momento de desarrollar nuestra disertación,
nuestra exposición. Y el juez llega en ese estadio procesal pues en blanco. El juez no conoce el caso, ¿cierto? Entonces lo que hay que hacer es explicarle, exponerle nuestro caso. Entonces, ustedes saben que hay una frase que señala la primera impresión cuenta, ¿no? O sea, la primera impresión es válida. No tenemos dos oportunidades para causar una buena impresión. Solamente tenemos una oportunidad. Entonces, lo mismo sucede en el juicio oral. Tendremos al juez y los sujetos procesales que van a llegar en este estadio tienen que presentar su teoría del caso, esforzarse en la presentación de su teoría del caso para que el juez diga, ah, qué interesante, veo a un fiscal que está muy bien preparado o veo a un abogado defensor que se encuentra muy bien preparado, ¿cierto? Y es, por ende, la exigencia que va a tener tanto el fiscal y tanto el abogado defensor para preparar, para esmerarse, para practicar en la exposición de su alegato de apertura. Existen algunas recomendaciones. ¿Cuáles vienen a ser? No argumentar en el alegato de apertura. Una primera recomendación, doctores. No argumentar en el alegato de apertura. ¿Por qué? Porque el alegato de apertura es la presentación que nosotros hacemos de nuestra teoría del caso. Es decir, yo estoy llevando un caso acusando con el Ministerio Público una imputación, por ejemplo, por delito de robo. Yo no puedo decir en el alegato de apertura del señor juez, tal persona ha robado. No, porque no puedo argumentar. Lo que yo tendría que decir, señor juez, durante el desarrollo del juicio oral, vamos a demostrar, se va a comprobar, se va a verificar, ¿no? No podemos argumentar porque no se encuentra nada probado. Y si alguno de los sujetos procesales, sea el fiscal o el abogado defensor, empieza a argumentar, entonces diremos objeción, ¿cierto? Pregunta argumentativa. Nada está probado. No puedes arribar a una conclusión. Eso te guardarás para cuando llegamos al alegato de clausura. Pero en el alegato de apertura no. Ahora, hay quienes señalan que en el alegato de apertura se hace una especie de una promesa, ¿no? O sea, vamos a distinguir algo que se entiende que lo vamos a cumplir en el desarrollo del juicio oral. ¿Cómo se entiende esto? Cuando alguien te promete algo, se entiende que esa promesa se tiene que cumplir, ¿no? O sea, si alguien te promete algo, se entiende que lo que te está prometiendo tiene que cumplirse, ¿cierto? Entendemos eso. Porque si no cumple lo que promete, pues es una persona que no tiene credibilidad, es una persona falsa, es una persona que simplemente inventa cosas, o sea, no es verídico. Si yo voy a poner rol de abogado defensor, quiero presentar una teoría demostrativa, y yo le digo, señor juez, durante el desarrollo del juicio oral, vamos a demostrar que mi defendido, en la fecha y hora que se habría suscitado el hecho delictivo, se encontraba fuera del país. Si yo señalo eso, entonces mínimamente, ¿qué es lo que tengo que presentar, doctores, a nivel de juicio oral? A ver, pregunta a la clase. ¿Qué es lo que yo debo presentarle al juez en el desarrollo del juicio oral si yo como abogado defensor voy presentando una teoría, fíjense ustedes, demostrativa? Y mi teoría demostrativa es señalar que mi defendido en la fecha y hora que se suscitaron los hechos delictivos se encontraba fuera. Entonces, tendré que presentar, pues, los pasajes aéreos, ¿cierto? Muy bien, boleta de pasaje, muy bien, jet, ¿no? Falsas promesas, me dice. Pero mira, claro, los pasajes aéreos, tiene que haber, pues. Los hospedajes que se han dado en otros lugares, en los hoteles donde tú puedes haber estado. ¿Dónde más? Claro, tus medios probatorios, fotografías, videos, personas que te han acompañado, algo que te hayas comprado en otro lugar. Entonces ahí sí en el juicio oral le dirás, mira pues señor juez, acá el Ministerio Público imputa responsabilidad penal a mi defendido el 14 de febrero, pero en dicha fecha mi patrocinado se encontraba en Jamaica, por ejemplo. Entonces estás presentando una teoría demostrativa, ¿ok? Claro, muy bien Armando, muy bien el doctor Armando. Claro, también puedes presentar, ¿no?, tu récord de migraciones, o sea, tus viajes que has tenido. Entonces, yo tengo que decirle al juez, si cuando yo expongo mi alegato de apertura,
aquellas situaciones que realmente yo puedo demostrar en el juicio oral. Porque si yo al final le voy a decir, señor juez, yo voy a demostrar que mi defendido en la fecha y hora donde se suscitaron los hechos delictivos estaba fuera del país y no tienes ni pasaje, ni voucher, ni movimiento migratorio, o sea, no tienes nada, es solamente tu dicho. Y si es tu dicho, el juez va a decir, pues, bueno, sindicación o argumentación, no sucede absolutamente nada. Como anteriormente les decía, quiero pruebas. Si hay pruebas, permítame valorar la prueba, ¿no? Si no tienes pruebas, no hay nada. Tu opinión, lo que tú digas, lo que tú crees, bueno, es parte de lo que digas, es abstracto. En el ámbito jurídico nosotros sabemos que necesitamos pruebas que acrediten lo que alguien dice, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, también nos dan como recomendación no emitir opiniones personales en el juicio oral. O sea, no significa que cuando uno llega en juicio diga, mira, él o el fiscal se exprese de esta manera, ¿no? Esa persona es delincuente, él ha robado porque ya tiene antecedentes, ¿no? Es tu opinión, pues. Porque el hecho que tenga anteriores antecedentes, bueno, son cuestiones agravantes a su conducta, ¿no? Pueden ser atenuantes, bueno, seguramente no, porque ya tiene antecedentes, pero el hecho que anteriormente haya robado no significa que ahora lo hizo. ¿Cierto? Entonces el fiscal no podría decir, pero mira, señor juez, él ya tiene dos condenas anteriores, ahora también ha cometido el delito. Se entiende porque en las anteriores veces cometió, se entiende que ahora también cometió. No es así, ¿no? No puede omitir esa opinión. Tampoco podría decir, mira, esa persona es un violador. ¿Pero por qué? Se nota, mira, no ves su cara, o sea, se nota que es un violador. No, tampoco, porque finalmente es tu opinión, acá no se trata de opiniones personales. Dos, o mejor dicho, de, no se debe personalizar el conflicto. Finalmente, si el fiscal acusa, es parte de su rol. El fiscal defensor de la legalidad, defensor de la sociedad, realiza su trabajo. Y dentro de su trabajo, si está a formular una acusación y que te sentencien por la acusación del fiscal, lo que hizo este funcionario público, es decir, el fiscal, es sencillamente cumplir su rol, es sencillamente cumplir su labor. Entonces, a veces, yo sé que en los procesos de investigación hay dramas humanos y no solamente sufre el imputado, ¿no? Pero más sufre la familia, pero finalmente lo que hace el fiscal es sencillamente cumplir su rol. Nada más. Y también viceversa, el abogado defensor lo que hace es sencillamente también cumplir su rol, ¿no? Cumplir su rol nada más. El abogado defensor defiende, cumple su rol. No es que tiene algo contra el fiscal. Entonces, está mal cuando en la audiencia el fiscal se la jura pues al abogado defensor se la jura al fiscal, nos vemos a la salida, ya te conozco. No, o sea, no es un tema de personalizar el conflicto, son roles que se cumplen a nivel del proceso, ¿ya? Y lo otro nos dice, doctores, que hay que hacer uso de ayuda audiovisual. O sea, yo les hablaba del principio de oralidad, ¿no? O sea, que hay que debatir, que hay que exponer, que se entiende que estamos en el juicio oral, donde ahora vamos a tener a bien de disertar, discernir, pero claro, no es lo mismo llevar a juicio oral teniendo delitos convencionales o delitos comunes, por ejemplo, robo, un solo imputado. Entonces, obviamente, es más sencillo para poder disertar. O sea, llevas robo a juicio oral, un solo imputado, más sencillo, ¿no? Diferente es cuando tú llevas, por ejemplo, a juicio oral un delito no convencional. Ahí sí la situación cambia. Por ejemplo, lavado de activo, crimen organizado, corrupción de funcionarios. Estos se caracterizan, por ejemplo, por tener pluralidad de gente, agentes, ¿no? Pluralidad de imputados. Entonces, imagínate que tú tienes estas investigaciones de ese tipo de delitos, resulta siendo más complejo. Entonces, cuanto más complejo sea tu caso, mayor necesitas de la ayuda de materiales audiovisuales. Si yo voy a llevar a juicio oral un delito de robo como fiscal, un solo imputado, quizás no necesite diapositivas. Un delito de feminicidio, un solo imputado, quizás no necesite diapositivas. Pero si yo voy a llevar lavado de activos, voy a llevar crimen organizado, trata de personas, donde tenga, por ejemplo, cada uno de estos, pluralidad de agentes,
cerca de 15, 20 imputados, entonces me recomiendan que yo ahí sí tengo que hacer uso de materiales audiovisuales como podría ser las diapositivas, ¿no? O sea, más complejo sea el caso, mayor tiene que ser la ayuda de materiales audiovisuales, diapositivas, esquemas, pero eso sí, mucha atención. No significa que por el hecho de que yo tenga esquemas, ¿cierto? No significa que yo tengo que leer toda la diapositiva, pues, sino que yo tengo que explicar mi caso. Solo puntos importantes de la diapositiva veré en mi alegato de apertura, porque si no el juez me va a llamar la atención. Se entiende que el juez va a aplicar la inmediación y me va a decir, señor abogado, usted se entiende de que tiene que oralizar, no tiene que leer, y lo que yo estoy viendo es que usted solamente está oralizando. Entonces, solamente esto es como una guía, ¿ya? Muy bien. Bueno, aquí vemos, doctores, una estructura de lo que viene a ser el alegato de apertura, ¿no? Una cuestión de estructura de lo que viene a ser el alegato de apertura. Se empieza con la introducción que tiene la frase, luego ingresa la presentación de los hechos, presentación de los fundamentos jurídicos, presentación de las pruebas, y se arriba a una conclusión, o conocido también en el ámbito jurídico como el remate, ¿no? Como el remate. Es una estructura que ustedes evidencian ahí, ¿no? Mucho se habla de la introducción. Profesor, ¿por qué mi alegato de apertura tiene que tener una introducción? Porque es como narrar una historia. Si tú vas a narrar una historia, esta tiene que tener un título, ¿cierto? ¿Me vas a narrar una historia? Perfecto. Tu narración de la historia tiene que tener un título. Yo recuerdo un caso donde un abogado defensor dijo la siguiente frase, ¿no? Ella era enamorada de un narcotraficante. Y resulta, bueno, ella había quedado prendidamente enamorada de él, ¿no? Bueno, tenían 6 meses de relación. Pero este señor se dedicaba al narcotráfico, ¿no? Realizaba llamadas, etcétera. Y durante esos 6 meses, 6, 5 meses, pues la señorita, su señorita enamorada, se entiende que no es un tiempo tan extenso como para conocer a qué actividades se dedica, ¿no? Porque él sencillamente le decía, bueno, yo me dedico a exportar, ¿no? A hacer varias cosas, son mis negocios, son reservados en mis negocios. Así le enseñamos a enamorar. Y resulta que un día le dice, acompáñame al aeropuerto que voy a dejar un maletín, ¿no? Entonces se suben ahí al vehículo, la enamorada también, y ya para ellos los efectivos policiales se habían dado cuenta, ya habían hecho sus diligencias previas, ya tenían sospecha. Entonces cuando están camino al aeropuerto, la policía lo detiene, ¿no? Verifican el carro y dentro de la maleta encuentran cocaína, droga encuentran. La señorita en esos momentos se sorprende, dice, bueno, yo no sabía que mi enamorado se dedicaba al narcotráfico. Obviamente, una tesis que para el Ministerio Público era una tesis de defensa, ¿no? Como la frase que dice, es mi hermano y nada sé. Entonces, la misma frase, es mi enamorado y nada sé. Pero bueno, para el Ministerio Público era claro. La señorita era cómplice, o incluso autora, me parece. Pero para su abogado defensor, su patrocinada era inocente. Entonces, bajo ello, en su alegato de apertura, lo que se puso como frase es víctima del amor, pero no autora del delito. Esa fue su frase de su alegato de apertura de que hizo el abogado de esta señorita. Víctima del amor, pero no autora del delito. Entonces, obviamente, una frase inicial, siempre van a ser frases que impactan y tú lo puedes poner, ¿no? Lo puedes construir en tu alegato de apertura. O sea, que tu primera frase marque, obviamente, lo que viene a ser el inicio de lo que posteriormente va a ser, pues, tu disertación, tu exposición, ¿no? El alegato de apertura, ¿ya? Muy bien, vamos a ver acá. Raquel dice inspirador. Claro, lo que pasa es que, claro, Cayeta, víctima del amor, mas no del delito. Claro, lo que pasa es que el abogado defensor decía, mi patrocinada no sabía que su enamorado se dedicaba al narcotráfico. No, no sabía. Ella se enamoró
Y como se enamoró, perdió la cabeza, señor juez. Y usted sabe, y científicamente comprobado, que el tema del enamoramiento es un cambio emocional. Dicen algunos que las personas que se encuentran enamoradas hacen cosas que de sano no lo harían. O sea, nos dice que incluso el enamoramiento es un cierto grado de desequilibrio emocional, ¿no? O sea, hay incluso muchos que señalan que si tú estás enamorado, estás enfermo. ¿Por qué? Porque empiezas haciendo cosas que si no estuvieras enamorado no lo harías. Te quedas toda la noche esperando sin paraguas bajo lluvia hasta que tu enamorada salga, ¿no? O te recorres de cono a cono hasta visitar a tu enamorada. O te encuentras muy mal, no te importa ello y la visitas. O te quedas sin días, 2 días sin comer y haces eso, ¿cierto? Pero no te preocupes. Como todo tema emocional no dura para siempre. Se dice técnicamente que el enamoramiento solamente te va a durar 6 meses o máximo 1 año. Luego se te pasa. O sea, tiene cura, ¿no? No te preocupes. Pero bajo esas temáticas, el abogado decía lo siguiente. Mi defendida pues estaba enamorada. Creía lo que le decía su enamorada y su enamorado nunca le contó que se dedicaba al narcotráfico. Entonces ella es víctima del enamoramiento, pero no ha cometido delito. No es autora del delito, ¿no? Y eso fue su frase, eso fue su sustento. Y obviamente, fíjense que al final absolvieron a su enamorada, porque no se dieron ni mensajes de texto que corroboraban que ella sabía, no había lugares que habían visitado, ni siquiera los integrantes de la organización lo conocían. Y bueno, el mismo chico dijo que nunca le había comentado eso a su enamorada, etc. Entonces terminaron absolviendo a la señorita. Bueno, pero al margen de ello, lo que yo les quiero decir es que esa es una estructura que nosotros tenemos en el alegato de apertura, ¿ya? Bueno, luego del alegato de apertura, de la exposición de los sujetos procesales, se pide para que el imputado reconozca o no la atribución que le esté imputando el fiscal, ¿ok? Que le esté imputando el fiscal. Es decir, que el imputado tiene que aceptar o rechazar la teoría del fiscal. La típica frase que a veces el imputado podría decir, soy inocente, ¿no? Entonces, si dice soy inocente, se continúa el proceso. Pero si el imputado dice yo acepto la acusación fiscal, entonces nos arribaremos a una conclusión anticipada de juicio, ¿no? Muy bien, muy bien. Hay que tener en cuenta. Luego de ello, doctores, es que el imputado dice, pues soy inocente, ¿no? Soy inocente. En ese sentido, existe el momento de la solicitud de nuevos medios de prueba. ¿Ya? La solicitud de nuevos medios de prueba. Por ejemplo, doctores, pregunta, ¿cuál viene a ser el momento procesal oportuno para presentar medios de prueba? No, una pregunta básica, una pregunta típica, ¿no? O sea, ¿cuál viene a ser el momento procesal oportuno para presentar la prueba? Ahí vamos a ver dos momentos. Primero que nada, que el fiscal presenta sus pruebas cuando tiene, por ejemplo, el fiscal su acusación. Obviamente, su acusación fiscal tiene que ir con sus pruebas que sustenten su teoría, ¿no? Del fiscal. Tiene que ir con la prueba. Dicha prueba se pone en conocimiento del juez y el juez corre traslado a los sujetos procesales para que estos en el plazo de 10 días también presenten sus pruebas. O sea, ese es el momento procesal oportuno para presentar pruebas. Sin perjuicio, ¿no? Sin perjuicio, doctores, que podría, por ejemplo, el abogado defensor, ¿no? Oh, perdón, que el Ministerio Público podría integrar su acusación. O sea, sin perjuicio de ello. Sin perjuicio de ello, ¿ya? Pero bueno, miren. Ya luego de ese momento procesal oportuno, después que el fiscal presentó su acusación, su medio probatorio se ha corrido traslado por el plazo de 10 días, ya en todo lo que se desarrolla en etapa intermedia, ya no se pueden presentar más medios probatorios. Ya no se puede. Hasta que el caso llegue a juicio oral. Obviamente, si es que llega a juicio oral. Si llega al juicio oral, después del alegato de apertura,
después del reconocimiento o no de responsabilidad penal, llega el momento para presentar nuevos medios de prueba. Y el Código Procesal Penal nos señala en dos circunstancias. El primero de ello, cuando, por ejemplo, se tiene conocimiento de los medios de prueba con posterioridad a la audiencia de control de acusación. Es el primero de ello. El segundo, cuando tenemos que aplicar una especial circunstancia. Cuando tenemos que explicar, cuando tenemos que recurrir a una especial motivación. Por ejemplo, ¿cuál es la especial circunstancia y la especial motivación? Todo medio probatorio, doctores, mucha atención, tiene que cumplir las cuestiones de pertinencia, de conducencia y utilidad. O sea, si tú vas a presentar tu prueba, digamos que esto sea mi prueba, no es suficiente decirle, mira, señor juez, esta es mi prueba, valora. No, no es así, ¿cierto? Sino que si yo voy a presentar mi medio probatorio, yo tendré que decirle por qué esto es pertinente, por qué esto es conducente y por qué es útil. Lo pertinente es que este medio probatorio esté rellenado con lo, esté, tenga relación con los hechos en materia de investigación. Eso es lo pertinente. Lo conducente, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué quiero demostrar? Y en base a la pertinencia y en base a la conducencia, yo diré, esto es útil, ¿no? Esto es útil. Si yo presento un medio probatorio y al final no sé cómo sustentar del por qué puede ser esto pertinente, del por qué esto puede ser conducente o del por qué puede ser esto útil, entonces ahí obviamente lo que yo estoy encontrando es una serie de problemas, ¿no? La idea es sustentar, la cuestión de pertinencia, conducencia y utilidad. ¿Ok? Muy bien, corro también por tema de tiempo. Oh, no se olviden, doctora, me dicen la diapositiva. Mira, antes de las 7:30, ustedes me escriben, ¿no? Al WhatsApp que yo les he dejado ahí al 997-588013. Simplemente me dicen, profe, la diapositiva del juicio oral y yo les voy a remitir, ¿ya? Muy bien, corramos. Luego ingresa la actuación probatoria. El artículo 375 del Código Procesal Penal nos dice, examen del acusado, actuación de medios de prueba y oralización de medios de prueba, ¿no? Muy bien, vamos a ver, el examen del acusado. El acusado en juicio oral. El acusado en juicio oral. Fíjense ustedes, miren. El acusado en el juicio oral puede declarar o no puede declarar. Ojo, no está obligado a declarar. Eso hay que tener en cuenta. Si tú eres acusado en juicio oral, tú no te encuentres obligado a declarar. O sea, no es que te van a decir en el juicio, te enmarrocamos, diga, habla, declara, no. Tú como acusado, si deseas, declara, ¿no? O sea, como en pocas palabras antes decía, por recomendación de mi abogado, ¿yo puedo guardar silencio? Por supuesto que sí, no hay ningún problema. Tú tienes todo ese derecho a guardar silencio. Lo que no tienes derecho es a mentir. Eso sí que no. Tú tienes derecho a decir la verdad, o mejor guardar silencio. Pero no tienes un derecho pues a mentir, a decirte, porque eso es obstaculizar la averiguación de la verdad. No obstaculices, defiéndete de otra manera, pero no mientas, ¿no? Y eso porque les digo, porque a veces se confunde con algunos hechos cuando se señala pues el derecho a mentir, ¿no? ¿Qué opinan ustedes, doctores? ¿Existirá el derecho a mentir? Fíjense que yo lo he escuchado en varias ocasiones, ¿no? Cuando me dicen, profe, sí existe el derecho a mentir. Yo les dejo así como tarea para la casa, ¿no? Obviamente, todo derecho se encuentra reconocido. El hecho de mentir no es un derecho, ¿no? Puede ser una estrategia, bueno, si lo consideras estrategia está bien, pero no es técnicamente pues un derecho. Lo que sí nos señala el artículo 376 es que el imputado a nivel de juicio puede decir, yo no voy a declarar, ¿no? Se dice, yo voy a hacer uso de mi derecho a ahorrar silencio. Yo no voy a decir ni una sílaba. Y no le pueden obligar a declarar. Eso sí está claro, ¿no? O sea, yo no declaro, hago uso de mi derecho a guardar silencio. Perfecto, no declares, está bien. Tienes todo ese derecho. Luego de ello, doctores, sin embargo, hay que decirle, si tú, imputado, no vas a declarar, ya no te preocupes, no te vamos a obligar, pero vamos a hacer lectura de tus declaraciones que has dado en la etapa de investigación preparatoria. Hay quienes critican y dicen, ¿y para qué? Si ya estás diciendo que no va a declarar, ¿dónde radica la necesidad que se tiene que hacer uso de la lectura de sus declaraciones previas que se han dado en el estadio de la investigación preparatoria? Claro, eso es razonable, ¿no? Porque si ya dicen no declaro, ya no entiendo por qué vas a hacer lectura de mi declaración anterior. Pero bueno, si dicen no voy a declarar, no hay ningún problema, ¿no?
seguiremos a otras vías. Pero si el acusado dice, oiga, ¿quién dice que yo no voy a declarar? Todo lo contrario, yo quiero dar mi versión de los hechos. Ah, entonces aquí el acusado dice, yo voy a declarar, quiero aportar, quiero dar información de lo que tiene todo el derecho. Si el acusado acepta declarar, existen, doctores, una serie de reglas. Lucio me decía una mentira piadosa. Bueno, ese término de mentira piadosa. Bueno, muy bien el doctor Lucio, ¿no? Lo que pasa es que, como alguien decía, las medias mentiras son verdades, ¿cómo eran? Las medias verdades son mentiras completas, ¿no? Mentira es mentira, pues no es que es una, bueno, yo en los ámbitos, digamos, de cotidianos, ¿no? Donde quizás el menor de edad te decía, ¿qué me has comprado? Y tú le decías, bueno, yo no te he comprado nada. ¿O qué es lo que tienes ahí? Tenías globos, una torta, y te le dices, no, lo que tengo son herramientas de mi trabajo. Le estás mintiendo para que luego le des una fiesta sorpresa. Bueno, en ese caso posiblemente sea una mentira piadosa, ¿no? Pero a nivel procesal no es que existen mentiras piadosas. Si tú mientes, estás mintiendo. Lo que ahí hay que hacer es decir la verdad, ¿no? O si no quiere decir la verdad, pues haga uso de tu derecho a guardar el silencio. No hay ningún problema. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si el acusado acepta declarar, ¿no? Entonces, el acusado tiene la oportunidad para aportar libremente y oralmente relatos, aclaraciones, explicaciones sobre el caso. O sea, ahora sí es tu momento para que tú expliques, narres de todo cuanto tú quieras. Esa es tu oportunidad, ¿no? Así se le dice al acusado. Ahora, se te va a interrogar, pero eso sí, se te va a respetar tus derechos también. No es que te vamos a hacer cualquier pregunta, sino que el interrogatorio se orientará a aclarar las circunstancias y demás elementos necesarios para la medición de la pena y la reparación civil. El interrogatorio, doctores, está sujeto a que las preguntas sean directas, claras, pertinentes y útiles. ¿Todas las preguntas son admitidas? No. No son admitibles las preguntas repetitivas, las preguntas capciosas, las preguntas impertinentes, las preguntas sugestivas en el interrogatorio directo. Es decir, correcto, tú tienes la oportunidad de preguntar, pero tampoco significa que vas a preguntar por preguntar. ¿Ok? Muy bien. Luego ingresa el examen de testigos y peritos, que es otra regla, ¿no? Bueno, acá vamos a... esto lo dejo, ¿de acuerdo? Para irme rápidamente por temas de tiempo a los tipos de preguntas, ¿ok? Me voy a ir tipo de pregunta. Por ejemplo, las preguntas introductorias. Primer tipo de pregunta. Las preguntas introductorias permitan al testigo ambientarse y relajarse. Una pregunta que tú siempre vas a responder es, ¿a qué te dedicas? ¿No? Si yo te pregunto, ¿a qué te dedicas? ¿Qué me dirías? A ver, ¿quiénes nos están viendo? ¿A qué se dedican, doctores? ¿A qué se dedican? ¿Cuántos de ustedes son estudiantes de derecho? A ver, vamos a ver, ¿cuántos que se encuentran aquí en la clase son estudiantes de derecho? ¿Y cuántos de ustedes, doctores, ya son abogados? A ver, ahí pueden escribirlo, ahí, ¿no? Porque tenemos obviamente a los estudiantes de derecho que son el futuro del país, ¿no? Los estudiantes de derecho, ¿no? Si eres estudiante de derecho, ahorita deberías estar estudiando. No deberías estar en TikTok, por ejemplo, ¿no? Pero también tenemos a los abogados, pues, ¿no? A los abogados que ya están ejerciendo. Ahora, dentro de los abogados hay ramas también, ¿cierto? Tenemos a los abogados junior, o sea, los jovencitos recién egresados, y también tenemos ya, pues, a los abogados de peso. Ahora, cuando digo abogado de peso, no es que tú peses más de 80, 85 kilos o 90 kilos, ¿no? Sino que ya tienes experiencia. ¿Ya? Que tú tienes experiencia. Bueno, vamos a ver entonces. Claro, muy bien. Eso me gusta porque cuando a veces me dicen, profe, yo soy abogado. Ah, qué lindo, lo veo entusiasmado todo. Pero dime, ¿qué abogado eres? Soy abogado junior, profesor. Ah, ya, pues abogado junior. ¿Cuándo te has colegiado? El año pasado, profesor. Ah, muy bien, estás empezando. Me da mucha alegría, ¿no? Correcto. Está bien. Pero bueno. Entonces, es una las preguntas introductorias, ¿no? Que son más fáciles de responder. Luego tenemos las preguntas de legitimación, donde, por ejemplo, en el caso, si yo quiero llevar un perito, digo, ¿dónde trabaja usted? Y me pueden decir, por ejemplo, Joaquín dice, soy un abogado bebito fiu-fiu, dice acá.
Bueno, nos dicen, ¿dónde trabaja usted? En el Instituto de Criminología de la Policía de Investigaciones. Ah, bueno. ¿Cuál es su profesión? Psicólogo, especialista en delitos sexuales. ¿Cuántas pericias se ha realizado en su vida? Un total de 80 pericias. Entonces, lo que estamos haciendo es acreditar a nuestro perito, ¿no? Uno cuando tiene que llegar, obviamente, testigos a nivel de juicio oral, hay que acreditarlo, ¿cierto? O sea, te llevo a mi testigo, correcto. Mi testigo no tiene antecedentes, señor juez, ni penales, ni judiciales, ni laborales. Usted paga todos sus impuestos, yo pago todos mis impuestos. Usted paga todas sus tasas, yo pago todas mis tasas, ¿no? Entonces tenemos que buscar la acreditación también de nuestro testigo, ¿no? Luego ingresan las preguntas de transición. Ya en una pregunta de transición la situación cambia porque decimos, establecido lo anterior, nos centremos en lo que ocurrió, por ejemplo, el 14 de febrero. No es una pregunta de transición. Después que yo te estaba acreditando, correcto, porque no es que la audiencia me voy a pasar acreditándote nada más, sino que luego de ello nos vamos a tener que ceñir con exclusividad, por ejemplo, en lo que sucedió el 5 de octubre, ¿no? O sea, ya en específico. ¿Ok? Muy bien. Luego tenemos las preguntas abiertas. Yo creo que sobre eso no tenemos mucho problema, porque cuando hablamos preguntas abiertas, el testigo tiene la oportunidad de explayarse, de contar, de argumentar, de señalar, o sea, de decir de todo y cuanto sepa. Pero eso sí, hay que ser muy cuidadosos en ese aspecto. No a cualquiera hay que hacerle preguntas abiertas, ¿no? Si yo creo que es una pregunta abierta, tiene que ser a mi testigo, para que él aclare la situación, para que refuerce mi teoría del caso. Si voy a hacerle preguntas abiertas al testigo de otra parte, pues es como hacer un harakiri. Voy a permitir que el otro testigo refuerce más bien la teoría del caso de su parte, ¿no? No, a ello tendría que hacerle preguntas cerradas. La pregunta cerrada se responde con un sí o con un no. O sea, usted estuvo en la fiesta. Sí, pero llegué tarde. No te estoy preguntando si llegaste tarde. Yo quiero saber si tú estuviste en la fiesta, ¿sí o no? Sí. ¿Usted es familiar de tal persona? Sí. Pero somos familiares lejanos. Yo te estoy preguntando si usted tiene algún vínculo en tercero o cuarto grado con sanidad. Respóndame con un sí o con un no. Ahora, también una pregunta cerrada es para que tú me respondas en un color en específico. Dígame de qué color era el auto donde supuestamente subieron a la víctima, ¿no? Tú eres testigo, tú has estado viendo el auto supuestamente 3 horas, 2 horas, dígame qué color era. Entonces es una pregunta cerrada, pues, ¿cierto? Vamos a hacer pregunta cerrada por lo general al testigo de la otra parte, ¿ok? Sigamos. Luego tenemos las preguntas sugestivas. Toda pregunta sugestiva es aquella que ya conlleva en sí mismo su respuesta. Por ejemplo, doctores, si yo les digo, ¿no es verdad que el acusado tenía un cuchillo en su mano? ¿Qué pensaremos de esta pregunta si yo digo, ¿no es verdad que el acusado tenía un cuchillo en la mano? Es una pregunta sugestiva. ¿Por qué está mal en el interrogatorio directo si yo digo, ¿no es verdad que el acusado tenía un cuchillo en la mano? O sea, si yo pregunto así, ¿por qué estaría mal? Claro, muy bien, sería una objeción, pero ¿por qué? ¿Por qué está mal si yo pregunto, digamos, yo a ustedes les pregunto, ¿no es verdad que el acusado tenía un cuchillo en la mano? Objeción, ¿por qué? Porque yo ya estoy dando una afirmación. ¿Cuál es mi afirmación? Yo estoy señalando que el acusado tiene un cuchillo ya en la mano. Entonces tendría que reformular mi pregunta. ¿El acusado tenía algo en la mano? Sí. Dígame qué es lo que tenía, un objeto. Precísame cuál era ese objeto, un cuchillo. Entonces, esa sería la forma. Porque si yo de frente voy, ¿no es verdad que el acusado tenía un cuchillo en la mano? ¡Objeción! Pregunta sugestiva, ¿no? ¿Cierto? Bonito tiene que ser la pregunta. Ahora, eso es en el interrogatorio directo, porque en el contrainterrogatorio sí está permitida, ¿no? Sigamos. Bueno, luego existe pues una serie de recomendaciones, esto también lo adelanto, nos dice que a nuestro testigo hay que hablarle en voz alta y pausada, hay que permitir que el testigo se tome su tiempo para responder, hay que mantener contacto visual con nuestro testigo. Ojo, cuando el abogado empieza a interrogar, el abogado no es que se tiene que lucir, ¿no? Si, no es el momento del abogado. El abogado sencillamente cumple un papel. Lo que aquí es importante es que se escuche al testigo. Entonces no le debemos robar protagonismo al testigo. Entonces,
A veces el testigo, doctores, por más que nosotros lo hemos preparado, se pone nervioso en juicio. O sea, por más que nosotros hemos preparado a un testigo, el testigo en el juicio oral se termina poniendo nervioso. Pero por más que suceda eso, doctores, jamás de los jamases debemos enojarnos contra el testigo. No nos podemos enojar con nuestro propio testigo, ¿no? Muy bien, sigamos. Voy a correr acá. Mira, voy a pasar de frente. Voy a pasar de frente, doctores, al contraexamen, ¿ya? Al contrainterrogatorio, conocido también como el contraexamination, ¿ya? Aquí ya tengo dos objetivos en el contrainterrogatorio. Atacar la credibilidad personal del testigo del perito o atacar la credibilidad de su testimonio. Tengo dos objetivos en el contrainterrogatorio. Atacar la credibilidad personal del testigo del perito o atacar su testimonio. Y alguien me diría, pero ¿cómo yo ataco la credibilidad personal de alguien? Pues averiguas todo cuanto fuera de ese testigo. Por ejemplo, si tiene antecedentes penales, judiciales, policiales, si ha sido despedido, en cuántos años ha terminado su carrera, si tiene hijos extramatrimoniales, si es que tiene denuncias, ¿no? Si es que es un mal ciudadano, o sea, averiguo todo para que en el momento del contrainterrogatorio busque atacar la persona del testigo. Por ende, no es de extrañarse que en la primera pregunta que hacen en el juicio oral es decirle: usted tiene antecedentes penales, y el testigo, como tiene antecedentes penales, se pone nervioso, ¿no? Y dice, sí, pero entonces van atacando la credibilidad personal del testigo del perito. Eso es lo primero que van haciendo. Van atacando, tienen como ese objetivo en el contrainterrogatorio. Lo mismo sucede en el caso, por ejemplo, doctores, de los peritos, ¿no? Porque en el caso de los peritos, lo que nosotros hay que verificar es en cuánto tiempo terminó su carrera, si es que se ha jalado cursos o no, si tiene estudios, etcétera, porque, o ha tenido denuncias. Entonces, naturalmente, en el contrainterrogatorio, para atacar la credibilidad personal del testigo, yo podría decirle: ¿y por qué usted, cuántos años estudió en la universidad? ¿No? Estudió cerca de 10 años. ¿Por qué tanto tiempo? ¿No? Entonces, voy como buscando atacar la persona del testigo del perito. Es una regla, es una estrategia el contrainterrogatorio. Si tiene hijos extramatrimoniales, lo mismo. Si es un mal ciudadano, no paga sus impuestos, lo mismo. O sea, voy a buscar todos los aspectos negativos, doctores, del testigo del perito. Pero ¿qué sucede si estoy ante un testigo o un perito que no tiene ningún tipo de antecedentes, es un buen ciudadano, tiene maestría, tiene doctorado, tiene PhD, o sea, es un académico, ¿no? O sea, es una persona bastante preparada, es alguien bastante estudiada, entonces yo no puedo, no tiene ningún tipo de antecedentes, no bebe licor, nada, es un buen padre de familia, un buen ciudadano, va a misa, ¿no? Hace deporte. Entonces, obviamente, yo no puedo atacar la credibilidad personal del testigo del perito. Ya no voy a poder. Pero eso no significa que, por más que tenga cualidades positivas, no significa de que no me esté dando una versión negativa, ¿no? O quizás se está confundiendo. Entonces, no importa ello, yo voy a empezar a atacar ahora sus testimonios. ¿Y por qué? ¿Y cuál es el objetivo del contrainterrogatorio? ¿Desbaratar la información de la otra parte? No, acá me dice, mediante su declaración en sede fiscal. No, puede ser muy bien lo que me dice aquí Katia, ¿no? Claro, pero no solamente a través de su declaración en sede fiscal, sino que aparte de eso yo voy a ver otros elementos más para poder contradecir su versión, ¿no? Por ejemplo, en el contrainterrogatorio, cuando supuestamente es un testigo que estuvo presente en la fiesta y observó que subieron a la señorita a un automóvil. Entonces yo le preguntaré, por ejemplo, ¿a qué hora se suscitaron estos hechos, ¿no? ¿A qué hora se dieron estos acontecimientos? A las 4 de la tarde. Y luego le preguntaré, por ejemplo, ¿cuánto tiempo usted estuvo observando estos acontecimientos? Ah, no, yo estuve observando cerca de
de 15 minutos. Entonces, dígame de qué color era el carro. Entonces, como preguntas como esa, para decirle al juez, mira, si a cada testigo señala que estuvo observando durante mucho tiempo el vehículo, donde supuestamente habrían subido a la víctima para que posteriormente la golpeen, 15 minutos más que suficiente para que tú te percates de los detalles, ¿no? ¿Y a cuántos metros estaba? Estaba a 3 metros, ni qué decir. Y no te recuerdas el color del carro, poco creíble tu versión, te digo. Entonces, fíjense, ¿no? Entonces, vamos a contradecir con ello, ¿no? Y también va a haber pues el debate de peritos. Esta parte del juicio oral es bastante interesante, ¿no? Bastante interesante. Bueno, doctores, sigamos. Ya esto ustedes lo van a tener como material, pero voy a pasar a las objeciones, ¿no? ¿Qué pasa si la pregunta es subjetiva? ¿Qué pasa si la pregunta es ambigua? ¿Qué sucede si la pregunta es repetitiva? ¿Permitiré que estas preguntas ingresen al juicio oral? No, pues espérate, ahí ingresa una herramienta muy importante como vienen a ser las objeciones. Y ustedes pueden visualizar en la diapositiva acá, doctores, el catálogo de objeciones, ¿no? Cuando la pregunta cuando es sugestiva, en el examen directo, por ejemplo. Cuando la pregunta es repetitiva, cuando la pregunta es compuesta, cuando la pregunta asume hechos no acreditados, cuando es ambigua, cuando es especulativa, cuando es capciosa, cuando el testigo no responde a la pregunta de manera clara y concreta, cuando el testigo o el perito omite opinión por mencionar. Entonces, en esos casos, obviamente, yo puedo decir objeción, ¿no? Objeción. Ahora hay momentos también para presentar su objeción. Por ejemplo, acá ustedes van a tener, pues, requisitos para llegar a las objeciones a nivel del proceso penal, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos en el caso de las objeciones? Primero, que sea oportuna. Dos, específica. Tres, fundamento correcto. ¿Qué significa que la pregunta tiene que ser oportuna? Debe hacerse tan pronto surja la situación. Es decir, realizan una pregunta, por ejemplo, ¿no es verdad que el acusado tenía un cuchillo en la mano? Una vez que termina la pregunta, digo, objeción. Claro, sin necesidad de levantar la mano, ¿no? Pero objeción, señor juez, objeción. Y el juez dirá, señálame cuál es la objeción. O de frente te vas. Yo a veces lo que hago es eso, ¿no? Objeción, pregunta repetitiva, de frente. Objeción, pregunta sugestiva. Aunque algunos jueces dicen, diga objeción, luego yo te voy a preguntar qué tipo de objeción tú me dices y luego fundamentas, ¿no? O sea, si yo digo, por ejemplo, si la pregunta es, ¿no es verdad que el acusado tenía un cuchillo en la mano? Objeción, pregunta sugestiva, fundamente, ¿por qué? Porque ya estás aseverando que el acusado tenía en la mano un cuchillo. Muy bien, entonces en ese sentido será, muy bien, al lugar su objeción, ¿no? ¿Yo puedo apelar la objeción? Sí. ¿Pero frente a quién? Frente al mismo juez. Entonces sería, bueno, si tú apelas ante alguien que te dijo no lugar, posiblemente no te va a dar la razón, ¿no? Ahora tiene que ser específica porque no se trata de objetar por objetar. Se han dado, yo he visto audiencias donde uno dice, yo voy a objetar todo. Y empiezas a objetar hasta por qué huele a la mosca. Y cuando te preguntan, dime el tipo de objeción, no sé. Entonces tampoco es así. Tienes que fundamentarme qué tipo de objeciones, ¿no? Tiene que haber un fundamento correcto. ¿De acuerdo, doctores? Muy bien, y acá ustedes ven todo un tipo de preguntas que lo van a ver. Finalmente, el alegato de clausura. El alegato de clausura. Que se cae el celular. Bueno, finalmente el alegato de clausura, doctores, de clausura. Es la última oportunidad que tienen los sujetos procesales, doctores, muy bien. También, mira, en el alegato de clausura es la última oportunidad que tienen los sujetos procesales para presentarle nuestra teoría del caso al juez. En este momento, sí, nosotros podemos tener a bien de hacer una argumentación en el alegato de clausura, explicar, señalar, fundamentar de todo lo que se ha ido desarrollando en el juicio oral. Ahora no nos olvidemos, nada está dicho hasta el pitazo final. Entonces, en el alegato de clausura, yo también podría ganar un caso.
Muy pocas veces posiblemente, porque yo sé que el juez ya llega con un criterio, pero eso no significa que no lo pueda hacer, ¿no? Tengo que argumentar muy bien. Si he presentado medios probatorios, tengo que señalar qué medios probatorios aquí ya a nivel del juicio oral lo he presentado, lo he tenido. O sea, tengo que hacer una argumentación bonita también. Por ende, tengo que darle la importancia al alegato de clausura. ¿Cuáles son los aspectos negativos? A diferencia del alegato de apertura, que te da más tiempo, a veces en el alegato de clausura tienes incluso 1 minuto, 2 minutos. Hay quienes me señalaban, ¿cómo puedo defender la libertad de una persona si solamente me dan 1 minuto para mi alegato de clausura? Entonces, tampoco hay que esperar pues el alegato de clausura siempre. Desde el primer momento del juicio oral hay que ponerle la importancia correspondiente. Y hay que solicitar también mayor tiempo al juez, ¿no? Para hacer una buena exposición de mi alegato de clausura. Muy bien, doctores. De esta manera, cierro. Muy bien, acá vamos a ver. De esta manera cierro mi participación, doctores, en la sesión de clases del día de hoy. Ok, muy bien. Sin antes agradecer en primer lugar al ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho, ¿no? Por la cordial invitación que me hacen a mi persona para estar presente en este evento que hemos desarrollado en esta ocasión, doctores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes también que han estado presentes en esta disertación de clase, estimados doctores. No me queda más que agradecerles a todos ustedes. Cuídense muchísimo y Dios mediante, espero verlos en una próxima oportunidad. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Nos vemos. Doctor, buenas noches. Sí, muchísimas gracias, doctor, a nombre de la gestión actual 2022-2023, presidida por la decana Luz Diana Gamboa Castro y la directora académica, la doctora Maribel Carrasco Ramírez. Agradecemos su participación en este diplomado. Asimismo, doctor, esperamos contar con usted en nuestras próximas ponencias para poder seguir compartiendo conocimientos con nuestros agremiados y público en general. Muchísimas gracias, doctor Emerson, nuevamente. Muchísimas gracias. Yo mediante nos vemos en una próxima oportunidad. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Estimados participantes, agradecemos su participación hoy. Nos vemos en nuestra próxima sesión. Gracias.